Me llegó esta caja aquí a mi casa. Si la ven por el frente, pareciera que llegó una computadora o algo grande, pero no. Todas las semanas me llegan aquí a mi casa compañías. Ese es mi cargador. Ese cargador Blink. Ahí es donde cargo los carros eléctricos cuando llegan, ¿verdad? Esta caja también trae un componente eléctrico que hay que cargarlo, pero no con ese cargador. Se carga con el regular que tenemos ahí en la casa. Esto es una bicicleta eléctrica y, como les dije, todas las semanas me llegan a mi casa ofertas de que me quieren mandar una bicicleta eléctrica gratis para que yo la pruebe, para ver si me gusta, para que le haga este tipo de videito. Y les voy a decir la verdad, yo tengo una muy buena dentro de mi casa y acaba de llegar esta, que acepté la oferta porque esta es un poco diferente. Esta bicicleta, ¿cómo les diría? Esta bicicleta no es una bicicleta normal, es totalmente legal para la calle, con una velocidad más o menos de 30 millas por hora. Y con ustedes aquí vamos a hacer el unboxing este, porque esto lo pueden comprar en Amazon si les gusta. Creo que tiene un precio más o menos como $1.500 aproximadamente. Bueno, prácticamente, déjame ver cómo les enseño esto a ustedes, porque yo se los quiero enseñar cómo viene aquí en la parte de adentro. Ella llega así, dentro de la caja. Lo que puedo ver perfectamente desde aquí afuera es que está prácticamente armada. Ahora, cuando la saquemos, veo qué parte es la que tengo que hacer yo y no. Pero así viene ella. Voy a empezar a sacar las partes. Bueno, miren este componente que tengo acá. Vamos a ir sacando los pequeños primero. Acá viene una cajita, ya veremos qué trae. Más adelante se las voy a... La abrimos y vemos qué tiene adentro. Esta parte de arriba. Esta parte. Sí, ella viene prácticamente armada. Más que la voy a enseñar más. ¿Y cómo coño yo voy a sacar esto de aquí solo? Vamos a ver si es verdad que yo voy al gimnasio. ¡Holy shit, cómo pesa! Eso era prácticamente lo que yo quería hacer. La bicicleta de la caja para sacar esta caja del medio. Como pueden ver, la razón por la que pedí que me la mandaran, porque es lo que le llaman un folding bike. Es una bicicleta que se dobla para que a la hora de guardarla no tome tanto espacio. Pero tiene el mismo tipo de goma grandota, off-road como le llamo yo, que tengo en la bicicleta que tengo adentro, y me va a servir para ir por ahí con un acompañante o algo a montar. En los Everglades la voy a llevar. Esto lo hago para divertirme. Otra cajita aquí. Que habrá acá adentro. Este es el cargador. Color naranja es mi bicicleta. Súper, súper bien protegida con todo. Para que no se raye. Porque está muy bonito el color. Se me parece al color de la nueva Ford Bronco que yo acabé de grabar. Yo soy de estos colores así. ¡Qué bonita es! ¡Wow! Me gusta un montón. Mira, unas llaves. Aquí vienen unas llaves colgadas también. Tiene dos llaves. FZZ, que pareciera las llaves de un carro. Coño, me metí un leñazo ahí con la cuchilla. Me gusta mucho el tipo de rin que tengo ahí, porque veo, es bastante plástico, pero debe ser un plástico bien duro. Cinco aspas. Las bicicletas eléctricas son básicamente un motor atrás, ok, la batería, los comandos y el acelerador y todo lo demás. Mira, me corté. Entonces, pero son muy útiles. Tiene un rango de 30 millas más o menos de distancia que puedes recorrer, que son 35, más o menos 80 kilómetros. Y esto puede ir a 30 millas por hora. Pero bueno, continuamos con la hazaña de... Vamos a desempacar esto más aquí. Me gusta que tienes guardafangos y todo. ¡Ah, qué bueno! Fácil de abrir, ya lo noté ya. Ya lo intenté. Este es el asiento, y el asiento es muy fácil de poner. Por lo que veo, todas las maneras de poner las cosas aquí son muy simples. Solamente entras y tienes acá este cierre. Es un componente que tú le haces lo laqueas ahí. Y en la parte de adelante voy a aprovechar y le voy a poner ya el timón, para yo poder entonces manipularla y abrirla y cerrarla y lo que yo vaya a hacer. Wow. Ok, miren esto. Tengo este segundo tubo aquí. Ok, esto viene para acá y cierra en esa posición. Y entonces sí podemos meter aquí, igual que metimos el asiento, el timón, el volante, como llamo yo. Y lo cierro con la parte de abajo igual. Entonces ahora sí ya yo creo que la voy a abrir completamente para mostrársela a ustedes. Ahí la voy a abrir. A ver cómo es el mecanismo de cerrarla. Es bien fácil, veo que tiene acá para pasar la corriente y todo. Cuando tú cierres aquí, o aquí, oh, buenísimo, fácil. Todo aquí es súper fácil por lo que yo veo, ¿eh? Armada esta bicicleta, oh my god, me encanta. Ustedes saben que en la bicicleta, cuando tú la armas, el asiento debe quedar a tu cintura. Eso está más o menos a la altura que yo veo que es buena para mí. Déjame terminar de quitar esto de aquí arriba. Veo que le tengo que poner los pedales. De los dos lados, el nombre es súper bien. Dice Vitilan versión 3, V3. Tengo suspensión en la parte de adelante. Es muy buena la suspensión. Se abre y se cierra por lo que yo veo. Ok, para darle suavidad o para ponerla más rígida.
Tengo luces que me gustan mucho, tengo que poner los pedales. Déjame terminar de quitar esto aquí para poder entonces concentrarme. Me imagino que para rodar esto tendré que darle una carga, porque cuando un aparato esto llega por primera vez, esto lo voy a coger yo para ir con la otra que tengo ahí, con un acompañante o una acompañante a los pantanos de la Florida, montar por allá. Mira, tengo una computadora aquí, igual que la otra bicicleta. Acá está el pie, perfecto. Ahora sí. No, ya yo terminé esto. Esto está, verdad que soy un monstruo aquí con esto. Me encantó la bicicleta, no sé qué piensan ustedes. Mira, Vitilan V3, el color orange. Me parece que estoy en la Bronco. Me encanta lo que estoy viendo aquí. Una super bicicleta. Para andar el día entero aquí, un rango de 30 millas está buenísimo. Además, 30 millas suponiendo que no vas a usar nunca los pedales, pero si tú pedaleas te dura mucho más, porque yo pienso pedalear para no andar en una bicicleta como andan la gente en los carros eléctricos, todos ahí suave y que no quieren esforzarse. No, aquí yo lo voy a pedalear duro también y voy a subir y bajar para poder sacarle provecho como es una bicicleta de verdad, porque si no me frustro. Tengo todas estas cositas que son las que, mira, son las que van tapando todos los componentes, que se las vamos a ir quitando. La luz tiene una también aquí adelante. Mira eso, hasta con luz. No, no, esto es, wow, 5 estrellas. ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se apaga? Miren los guardafangos que tiene. Ok, miren las ruedas. Ya veo que los frenos son de cable, pero tengo disco. O sea, son de disco, pero con cable. Está muy bien, perfecto. Porque el problema es que grabarme así yo solo es un dolor de cabeza. Y ustedes lo saben ya. Viene con sus herramientas. Ahora le voy a poner los pedales, porque los pedales es lo único creo que voy a tener que poner aquí. Bueno, lo otro solamente lo puse en su lugar, pero los pedales sí hay que atornillarlo. Aquí están las herramientas para los pedales. Tengo un catálogo aquí y el cargador. Y más nada, quiero ver dónde se ponen las llaves, porque esa es la parte que no he visto todavía, pero vamos a poner primero los pedales. Esto no es complicado, esto es fácil. Los pedales, que tienen una marquita que dice izquierda, derecha, viene con un montón de llaves, pero bueno, me imagino que los pedales tienen su llave específica, que son para los pedales. Una de estas grandes que tengo acá, esta es la llave de los pedales. No. Aquí tengo la llave de los pedales, pero recuerden que a la hora de atornillar esto, es hacia el lado contrario, ¿ok? Para cuando tú estés pedaleando, esto no se afloje. Eso es suficiente. Ahora voy por el otro lado a poner el otro. Aquí tiene la marquita R, que significa right, que significa derecha. Como les dije, esto se aprieta hacia el lado contrario para cuando tú estés pedaleando no haya ningún chance de que se afloje, ¿ok? Todavía no le he hablado de ninguna de las especificaciones de esto porque tengo el libro ahí y no me lo he leído. Me lo voy a leer ahora. Ah, ahí está bien apretado ya. Les voy a hablar de lo que tiene esta bicicleta porque lo estoy leyendo con ustedes al mismo tiempo que se lo voy a presentar a ustedes. Por ejemplo, el frame, lo que sería este frame, es de aleación de aluminio. Aquí adentro está la batería. Tenemos 7 velocidades, ruedas de 20 pulgadas. Tiene un grado de ascenso de 30 grados. Carga 150 kilogramos, que son 330 libras aquí en el peso, y en la parte de atrás aguanta. La velocidad máxima es 31 millas por hora. 700 watts de poder. La batería 48 voltios, 13.4 horas. Se carga a 110 o 220. La temperatura de la batería para operar eficazmente son 40 grados Celsius, entre 32 y 104 Fahrenheit. La batería aguanta aproximadamente unas 500 cargas, o sea que es bastante. El peso de la bicicleta son 130 libras. Viene en varios colores. A mí me gusta mucho el color este orange que me dieron a mí. Ahora voy a ver cómo yo le meto las llaves y lo arranco. La llave se mete aquí en la parte de abajo y solamente se le da una vuelta y ya la bicicleta está totalmente activada. Ahora, para donde se pone el cargador está aquí, en la parte de atrás, bastante parecido al otro que tengo yo ahí en mi casa. La suspensión, mira, bastante buena, una suspensión dura, me gusta, porque así sé que sirve para ir a la guerra, como digo yo. Perfecto, ya está encendida ya. Así suena ella. Ahí está encendida, hay que darle una vuelta a la llave, claro. Por supuesto. Ah, pero es que fíjate, la llave se queda puesta ahí. Si tú sacas la llave, entonces ya no está encendida ya. Y según esto tenemos bastante carga. Yo la puedo ir a dar una vuelta ahora mismo y ya la probamos completa. ¿Qué les parece? Y bueno, yo les voy a decir una cosa. Me gusta mucho el tipo de bicicleta que es, lo compacta que está. El color me encanta, porque ya vi que hay un colorcito azul, una negra, pero no, este es el color que me gusta a mí. Orange y negro, porque los carros de carrera así también son orange y negro. La computadora, tengo la velocidad y tengo los cambios. Vamos a darle caña. Me encantan las letras blancas que tengo en la rueda, 20 pulgadas, 4 de ancho, los frenos, no, especial, súper especial. Bueno, yo sigo a bordo aquí de la RAV4, que definitivamente no la voy a grabar porque la he hecho varias veces ya, pero voy al estudio con la bicicleta porque hace rato que no vengo al estudio y quiero aprovechar que está bajando el sol. Espero que no haya mucha gente porque es 4 de julio, pero allá en la tierra la voy a probar porque tiene las ruedotas esas, tiene la suspensión.
y la voy a probar ahí. Vamos en camino. Por esta razón es que yo les dije a ustedes que esta bicicleta es diferente, que es especial. Mire cómo esta es la parte de atrás, donde ya se dobla, ahí tiene la conexión de la electricidad y todo, y cabe donde sea. Mira, donde estoy yo, tenía días que no venía al estudio aquí a grabar, y aquí vine, y ahí la traigo. Le quité el timón y le quité el asiento, que se le quitan y se le ponen fácilmente con esta cosita, como les dije ya. Una maravilla, una maravilla. Vamos a volar el dron ahora para hacer un poco de imágenes. Ya saben, esto lo pueden ordenar en Amazon. Yo les voy a dejar el link aquí abajo del video directamente. Y ya me comentarán, ojalá que alguien se la pueda comprar, porque está buenísima. Y ya la estaré probando yo más intenso esta semana. Pero de momento, esta es Bitiland versión V3 eléctrica. Sígueme en Instagram, al Vázquez TV. Sígueme en TikTok, al Vázquez TV. Nos vemos en la próxima. Si quieren más videos como este tipo de videos, avísenme. Porque me ofrecen muchos productos que yo ni siquiera respondo, ni siquiera los acepto, porque no tengo tiempo. Pero este tipo de cosas, I like it, como digo yo, I like it, me gusta mucho, pero mucho, mucho, mucho.